En la ciudad de Carapeguá asaltaron un local de cobranzas. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, que obviamente ahora le sirve a la policía para poder identificar a los delincuentes. Ya estamos con Reinaldo Galloso, nuestro corresponsal en el departamento de Paraguarí, que tiene los detalles. Reinaldo, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Menti. La policía está trabajando intensamente para tratar de dar con el paradero de estos dos hombres que ayer irrumpieron en un local de cobranzas. Llevaron 16 aparatos telefónicos de alta gama, 15 millones de guaraníes en efectivo. Una compañía distante a 25 kilómetros más o menos del microcentro de la ciudad de Carapeguá, en la zona de Beniloma, fue encontrada la motocicleta abandonada. Esta motocicleta no figura como robada y así como está la cosa podría ser propiedad de unos jóvenes de la zona de Barcequillo, San Lorenzo, según los datos que maneja la Policía Nacional. Están trabajando intensamente sobre la identificación de estos dos jóvenes que con mucha agresividad, con arma de fuego en mano, irrumpieron ayer a la tarde este centro comercial. Hablamos con los propietarios y con la policía con relación a la forma que actuó estos jóvenes en la tarde de ayer. ¿Cuántos días? Y las 3 por ahí. 3 y 5 por ahí llegaron. Okay. Y después ya entraron, nos redujeron ahí con la chica. Y ahí ya, con arma de mano, ya no podíamos hacer nada. ¿Qué tipo de arma movieron ahí? Pero grande era su revólver. Sí, tipo revólver, no es pistola, revólver. Pero solamente tapabocas tenían. Y entre dos. Que al entrar en el local ya nos redujeron, ya luego no... Asalto, no... No hay que... Y muchísimas cosas. Mi recaudación del día, plata de la caja, de mi boca de cobranza, todos mis teléfonos. Todo lo que había. Todo lo que había.